Buenos días a todos, bienvenidos al curso de Sistemas Educativos Nacional. Para mí es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes y poder compartir mi clase. En unos momentos vamos a iniciarla. Bienvenidos, nuestro curso es Sistema Educativo Nacional, el código es FG345, nuestra semana es 7 y nuestro tema es inhibición educativa. Mi nombre es Mileslian Juárez Zavala. Como siempre, vamos a leer nuestro objetivo de la clase y el objetivo de la clase es determinar la importancia de la educación en la sociedad, ¿no? Hoy tenemos un curso muy importante y más que todo importante en nuestro país, ¿verdad? La inhibición. Inhibición educativa. Este es el tema importante, el de hoy, ¿verdad? Importante porque inhibir quiere decir impedir o reprimir, ¿verdad? Entonces vemos a la hora de reprimir y hablamos de educación, hay tanto en impedir y reprimir en cuanto nuestra educación no llega a todos los lugares de nuestro país, ¿verdad? Estamos reprimiendo y estamos impidiendo la educación a muchos niños en nuestro país, a muchas personas en nuestro país, ¿verdad? Esta es nuestra realidad educativa, realidad en la que, aparte de que si llega la educación no es de calidad, la educación no es de acuerdo al lugar, al contexto en donde estamos, ¿verdad? Pero vamos a platicar sobre ello hoy, que es un tema así muy bonito, que se llama inhibición educativa. Para poder iniciar, vamos a colocar, vamos a hablar sobre qué quiere decir inhibición, ¿verdad? Inhibición quiere decir impedir o reprimir el ejercicio de facultades o hábitos, impedir o reprimir ejercicios de conocimientos, ¿verdad? Y es de lo que vamos a hablar hoy. Se reprime la interrupción de algunas respuestas o secuencias de conductas que anteriormente han sido automatizadas o aprendidas para resolver alguna tarea o acción, ¿verdad? Aquí dice, se refiere a interrumpir de algunas respuestas o secuencias o conductas anteriormente que han sido automatizadas o que han sido aprendidas, ¿verdad? A resolver algunas tareas de acción. Hablamos sobre el impedimento que, o a la hora de reprimir la educación en un estudiante, ¿verdad? A la hora de que la educación no llena los estándares en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la enseñanza de competencias, ¿verdad? En cuanto a que el estudiante pueda enfrentarse ante una sociedad a la hora de que le toque salir, ¿verdad? Muy importante de que nosotros como maestros estemos sabidos, ¿verdad? De qué tanto daño se hace a la hora de reprimir o a la hora de imprimir, de impedir un conocimiento en nuestros estudiantes, ¿verdad? Para ello, para poder impedir o reprimir y para dejar de hacerlo, en primer lugar, podríamos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Podríamos hablar en que nuestras escuelas no tienen la capacidad para poder enseñar una educación de hoy, que nuestras escuelas no están, nuestros maestros no están capacitados para los nuevos aprendizajes. Entonces, hablaríamos bastante sobre la inhibición, ¿verdad? También sabemos que muchos maestros tenemos el sueño de que todo va a mejorar en cuanto a la educación. Y sabemos que si la educación mejora, nuestro país progresa.
y sabemos que la educación es la fórmula correcta para poder tener una mejor sociedad. Y vamos a hablar también de utopía, ¿verdad? Sabemos que esto lo hemos venido hablando en clases anteriores, que la utopía es un plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos, en armonía. Y eso es lo que todas las personas deseamos, ¿verdad? Todos los guatemaltecos deseamos en un sistema de gobierno ideal. Y por eso se tienen esperanzas a la hora de que se cambian los gobiernos, ¿verdad? A la hora de que se hace ese cambio, porque sabemos que cuando se hace ese cambio podemos tener una mejora, ¿verdad? ¿Y qué más? Una utopía, ¿verdad? Que era de lo que hablábamos anteriormente. Queremos una sociedad perfecta, una sociedad justa donde todo discurre sin conflictos y armonía. ¿Y qué más? Una utopía en la educación, ¿verdad? Donde la educación sea perfecta, ¿verdad? Aquí habla sobre la utopía en la educación, que es una utopía por su propia definición y naturaleza, está asociada a la transformación, al cambio ligado y a la práctica, ¿verdad? La utopía en el cambio, y este cambio en educación, pues lleva a tener una mejor práctica, que es lo que nosotros como maestros soñamos para nuestra educación, ¿verdad? En primer lugar, soñamos en que todo tiene que mejorar, ¿verdad? Sabemos que el trabajo del maestro, pues es un trabajo muy arduo en el cual no solo se trabaja en el aula, sino que se trabaja en una previa preparación para poder dar a conocer sus conocimientos. Y en ello, pues, se debe de dar una buena remuneración en cuanto al pago de los maestros, ¿verdad? Eso podría entrar entre la utopía, ¿verdad? El maestro, que es el encargado de formar seres sociales adecuadamente que puedan representar un cargo importante en la sociedad y tener esas habilidades y destrezas para poder realizarlo, se debe a que fue por un profesor. Entonces, podríamos decir que el profesor debería de ser el mejor pagado, ¿verdad? Otra, pues es obtener las escuelas de la mejor manera, ¿verdad? Las escuelas que estén capacitadas con el mejor material didáctico para poder impartir las clases de la mejor manera posible. Otra, pues, la preparación de los maestros, prepararlos para un mundo diferente, prepararlos para que ellos puedan formar seres en los cuales vienen las competencias que pide hoy en día toda sociedad. Y no hablamos solo del conocimiento, hablamos también de la forma de comportarse, de la forma de inducirse, de la forma de comunicarse, ¿verdad? Una educación completa, y esa es una utopía en la educación. Situación de la educación en Guatemala. Históricamente, los seres humanos hemos acogido a la educación como uno de los valores más significantes, que nos da la razón a obtener una identidad social, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? El valor más importante y más significativo en la sociedad es la educación. Y nosotros hemos venido hablando de esto, ¿verdad? Y a veces redundo mucho porque digo, lo más importante en la vida es la educación, ¿verdad? Lo más importante para que un país progrese es la educación. Para que una persona cambie su forma de vida es la educación. Y aquí hablamos que la identidad del ser humano en lo social es la educación. Los pueblos se han cultivado. La inteligencia y la imaginación son aquellos que han sobresalido y nos han legado el vasto conocimiento que atesora la humanidad. Sabemos que nosotros como guatemaltecos traemos como historia, como antepasados a personas muy inteligentes, a personas investigadoras, a personas que han sobresalido,
que han sobresalido en varias áreas, ¿verdad? En la matemática, en la geografía, en todo, ¿verdad? Que son nuestros mayas, en nuestra forma de ver el calendario, en la forma de ver el clima, en la forma de las matemáticas, en todo fueron los mayas. Traemos ese legado de conocimientos que se han ido perdiendo, ¿verdad? Por la falta de desarrollo de conocimientos, por la falta de desarrollo, más que todo intelectual, ¿verdad? Porque queremos todo fácil hoy en día. Asimismo, han alcanzado altos niveles de bienestar material, espiritual o moral, ¿verdad? Aquí no habla solo de lo material, habla de lo espiritual y lo moral, ¿verdad? Lo importante que es la educación en formar seres en los cuales tengan un bienestar espiritual y moral. Seres que sean capaces de sentir el dolor de otra persona, como también saber que el comportamiento que tenemos es lo que nos va a llevar a ciertas consecuencias, ¿verdad? La educación ha permitido alejar la violencia que rompe el sentido de la vida, porque esta va aparejada con procesos de paz, armonía, respeto entre los hombres y las mujeres. Y a su vez en una relación dialéctica de búsqueda de encuentros con la biodiversidad que rodea nuestro entorno social, ¿verdad? Este párrafo es muy bonito porque por medio de la educación estamos hablando de una educación completa, moral, de pensamiento. Por medio de la educación nosotros nos alejamos de la violencia. ¿Por qué? Porque nos volvemos más seres pensativos. Seres en el cual sabemos que la violencia no nos lleva a ningún lugar, a ningún buen lugar, ¿verdad? Y hablábamos sobre una utopía educativa y esto es lo que pide la utopía educativa, ¿verdad? Personas que estén desligadas de la violencia, personas en las que transmitan su forma de comunicarse de una forma de paz, de armonía y de respeto. De una forma en la que aprendamos a escuchar y aprendamos a respetar a las otras personas, ¿verdad? Respetar, hablamos de respeto de la forma de pensar, hablamos de respeto de su forma, de la forma en la que habla, hablamos de respeto en el idioma que habla, hablamos de respeto de su cultura, de su entorno social. Y eso es lo que queremos y eso es lo que nos permite la educación. Una persona educada no es solamente una persona que tiene títulos, sino que también es una persona que sabe compartir, que sabe respetar y que sabe dirigirse bien en la sociedad, no haciéndole daño a otra persona. La educación es lo que nos hace humanos y tiene como propósito la dignificación de la persona. Cuando nosotros hablamos de una dignificación personal, hablamos de sentirnos bien con nosotros mismos, de saber que nosotros valemos, pero también el respeto hacia otra persona, hacerla digna a otra persona, respetar sus conocimientos, respetar sus pensamientos, respetar lo que conlleva ser una persona, ¿verdad? El problema central, tal y como se ha señalado, es el inmenso desafío el cual se enfrenta nuestro país, de asegurar el acceso a una enseñanza de calidad a todos los ciudadanos. Y esto es que históricamente venimos, ¿verdad?, hablando de una educación, ¿verdad? No solo una educación de calidad, sino también asegurar el acceso a una educación, ¿verdad? Para principiar, el acceso a una educación en la cual todos debemos de estar incluidos. No importa el nivel social, no importa el lugar, no importa de dónde se viene, pero todos deben de tener un acceso a una educación. Seguidamente, el acceso a una enseñanza de calidad, una enseñanza que esté preparada para nuevos conocimientos, para nuevas sociedades. Y esto conlleva a un mejoramiento en cuanto a la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos, si ellos reciben una educación de calidad. Concebida la calidad, tal y como lo indica el informe de Revisión Nacional de la Educación para Todos en Guatemala 2000-2013, que se centra en lograr que los estudiantes aprendan,
adquieran las competencias básicas para la vida y las competencias diseñadas para cada nivel y se desarrollen integralmente con valores y actitudes ciudadanas a través de la educación. Son los pilares del sistema de calidad educativa, que es lo que se busca, ¿verdad? Un sistema de calidad educativa en la cual los estudiantes deben de lograr y adquirir las competencias básicas de conocimiento y para la vida y diseñadas para cada nivel, ¿verdad? Cada nivel de educación. Para alcanzar este objetivo, se debe en principio superar la visión fragmentada de la educación en el país, que ha sido prevaleciente desde hace largas décadas, y dar prioridad al mejoramiento de calidad de la educación. Esa es una de ellas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a alcanzar los objetivos para superar la visión fragmentada en una buena educación? Primero, dar prioridad al mejoramiento de calidad de educación. ¿Y cómo debemos de dar esa prioridad? Pues el porcentaje que se da a la educación debe de ser mayor. Ayer hablábamos de anteriormente hablábamos de lo importante que es tomar estos puntos de vista, ¿verdad? Una persona, un maestro, como hablábamos, debe de priorizar la calidad de educación. Pero ¿cómo debe de garantizar? Realizando los mejores planes, buscando las mejores técnicas de aprendizaje, ¿verdad? Y sabemos que muchos maestros pues dan todo para que la educación sea de calidad, pero otros maestros a veces tienen que optar por otro trabajo para poder subsistir, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos todos, ¿verdad? Entonces, para poder mejorar la calidad de educación, punto importante es darle mejor calidad de vida también a los maestros en cuanto al pago, ¿verdad? Otra, pues, tener los materiales necesarios para poder, porque a veces los maestros nos frustramos porque no está el material necesario, ¿verdad? Material tecnológico, material, podríamos decir, psicólogo también, para poder apoyar, ¿verdad? Dar prioridad al mejoramiento de calidad de la educación. Generar obligatorias es una exigencia de las estrategias de desarrollo con equidad, ¿verdad? Generar obligatorias de los funcionarios de la educación hasta los estudiantes, ¿verdad? La educación debe de ser obligatoria, desde los más chiquititos hasta los más grandes, ¿verdad? Buscar y exigir el desarrollo de equidad, ¿verdad? De desarrollo de que la educación debe ser para todos. Para todos, de enfrentarse a cualquier problema. Lo cual se traduce en colocar el desafío de calidad como la exigencia central a la sociedad y el Estado guatemalteco, que posibilite encaminar a fondo sus esfuerzos para superar el actual colapso del sistema educativo nacional, ¿verdad? Buscamos una educación de calidad y hablamos sobre un colapso del sistema educativo. ¿Colapso por qué? Porque nuestra educación no está siendo en equidad para todos. Nuestra educación no está llegando de la misma manera para todos. Vemos que según las posibilidades de los padres es que reciben la educación sus hijos y no debería de ser así. Todos deberían de tener acceso a una buena educación, ¿verdad? A una educación de calidad, que eso es lo que se busca, ¿verdad? Tristemente no se logra, ¿verdad? Y a veces pues los maestros con el poco tiempo que tienen y las pocas horas que tienen en cuanto a la educación pues tratan la manera de hacerlo, pero si no están los materiales no podríamos ofrecer una educación de calidad. ¿Qué se entiende por calidad educativa? Michael Stepshiro dice que es la respuesta que puede darse desde la academia escolar que se identifica con la pedagogía tradicional, desde la eficiencia social que sustenta teorías curriculares como la tecnología educativa, la de la construcción social que se identifica con la teoría crítica del currículo y la ideología del estudio del niño que se identifica con la corriente perteneciente a lo que conocen como el nombre de la escuela activa. Aquí nos habla sobre temas importantes, ¿verdad? Sobre la pedagogía tradicional,
sobre la eficiencia social, ¿verdad?, que sustentan las teorías como la tecnología educativa, ¿verdad? La reconstrucción social, que es lo que se pide, que es la reconstrucción de la ideología de las personas. La reconstrucción social habla sobre la tecnología, también habla sobre la ideología que tienen las personas, y eso es muy importante, ¿verdad? Cuando vamos a reconstruir una sociedad, tendríamos que cambiar la forma de actuar, la forma de pensar, la forma de aprender para la mejora de una educación. Y Silvia es quien sostiene que la calidad que estamos buscando como resultado de la educación básica debe entenderse claramente sobre su capacidad de proporcionar a los estudiantes el dominio de códigos culturales básicos, las capacidades para la participación de la democracia y la ciudadanía, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas y seguir aprendiendo y desarrollo de valores, actitudes acordes con una sociedad que desea una vida de calidad para todos sus habitantes. A estas dos personas, ¿verdad?, que son pedagogos, que son psicólogos o investigadores, hablan sobre la calidad educativa. Uno habla sobre la forma en que la educación debe desarrollarse socialmente, tecnológicamente, y otra habla sobre lo importante que es el dominio de los códigos culturales, de la participación que tiene la persona social, podríamos decir, participación democrática, el desarrollo y la capacidad para resolver problemas sociales, problemas emocionales, ¿verdad? Y esto, al aprender a resolver todos estos problemas, pues la calidad de vida es diferente, es una buena calidad de vida de cada una de ellas. La educación pública en Guatemala, ¿verdad? Cuando hablamos de la educación pública de Guatemala, obviamente es el caso de la educación pública en Guatemala, las condiciones en las que se lleva a cabo la acción pedagógica son mucho más lamentables de los centros educativos, ¿verdad? Dicho en otras palabras, dice aquí, la desnutrición crónica es uno de los problemas estructurales más graves del país. Incide en la mortalidad infantil, en el coeficiente intelectual, el abandono escolar y la productividad, entre otros. Habla sobre un tema importante aquí, la educación pública en Guatemala, ¿verdad? A veces, pues es difícil hablar de este tema porque es un poquito molesto, ¿verdad? Saber que uno de los factores muy importantes para que la persona aprenda es que esta persona debe estar bien nutrida, debe estar bien alimentada. Y vemos aquí que uno de los problemas que se dan en Guatemala es la desnutrición. Y por ende, si un estudiante no está bien alimentado, un estudiante no va a aprender, no va a tener la fuerza, incluso ni va a poner atención a la hora de aprender, ¿verdad? Con esto empezamos, ¿verdad? La desnutrición es el problema estructural y más grave de nuestro país. Y con esto, pues, lleva a la mortalidad infantil. Algunos niños ni siquiera llegan a estudiar, ¿verdad? No llegan ni siquiera a ese proceso. ¿Por qué? Porque no tienen que comer, la pobreza en Guatemala, ¿verdad? Y con esto, pues, conlleva una coeficiente intelectual. Y con la necesidad de la pobreza en Guatemala, pues llega el abandono escolar, porque muchos niños tienen que trabajar, tienen que ayudar a sustentar a la familia, tienen que ayudar a apoyar a su familia, y con eso ya no llegan, ni siquiera llegan a obtener cuarto, quinto y sexto primaria, ¿verdad? Uno de los problemas, podríamos decir, es la pobreza, la falta de oportunidades que hay en nuestro país. Y con esto conlleva a que las familias no tengan para cómo llenar las necesidades. Entonces, muchos niños ni siquiera llegan a estudiar. Las carencias educativas impactan negativamente el desarrollo humano, y eso lo sabemos, ¿verdad?, como maestros y como personas. Un sistema educativo que no está logrando su función produce la desigualdad social porque condena a la marginación de una buena parte de población. Algo importante, ¿verdad?
que un sistema educativo no está logrando su función si hay desigualdad social, ¿verdad? Porque si hay desigualdad social, era de lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Muchos niños tienen que optar porque tienen que ayudar a los papás a trabajar. Entonces, estos niños que están en los semáforos, afuera de hora, perdón, en horario de educación, ¿verdad? Sabemos que ya no llegan a estudiar y sabemos que ellos van a seguir. Durante su vida social van a seguir padeciendo de pobreza. La falta de oportunidades igual, desigualdades educativas en el acceso, permanencia y calidad reproducen y amplifican la exclusión social y económica. Esto limita el desempeño económico, político y social humano. A pesar que se ha insistido tanto en las políticas educativas y foros nacionales e internacionales que la educación es un factor central para alcanzar la equidad social, especialmente en países como Guatemala, en la cual los altos índices de pobreza son patentes en la vida nacional y por lo tanto es elemento real de la vida escolar, lo que dificulta un buen desempeño en la educabilidad. Muchos de nosotros sabemos la desigualdad económica que hay en nuestra sociedad. Sabemos que también la desigualdad social que existe. ¿Ya? Sabemos también los índices de pobreza que existen porque son palpables en nuestro ámbito social. ¿Ya? Y sabemos de que si un país es pobre, no puede tener equidad en cuanto a educación. Y sabemos que si no hay educación, no podemos tener avance, ¿verdad? Y esto así va, ¿verdad? A partir de la pandemia, pues vimos más palpable la pobreza en muchos sectores sociales de nuestro país. ¿Verdad? Vimos la falta de oportunidades de trabajo, vimos tantas familias que se quedaron desamparadas porque fallecieron los padres o uno de ellos, porque muchos padres tuvieron que optar por emigrar a otros países para mejorar. Con esto lleva a que muchas familias se desintegraron y sabemos que la desintegración familiar también tiene que ver mucho con la vida en cuanto a la educación de nuestros estudiantes. Muchos factores que repercuten en la educación, en el desempeño de la educación de nuestros estudiantes. Realidad social que tenemos muchos de nosotros los guatemaltecos. La condición socioeconómica de las grandes mayorías de población guatemalteca reflejan, entre otras cosas, la asociación entre el bajo rendimiento escolar y las condiciones de ingreso y educación de los padres que crean un círculo negativo de postergación de la educación que no se ha logrado superar, ¿verdad? Que hablamos de algo muy importante que habla que el bajo rendimiento escolar, hablábamos de la mala alimentación, no se puede tener una buena educación si no hay una buena economía familiar y no se puede, si no hay una buena alimentación, hay bajo rendimiento escolar, ¿verdad? También las condiciones de ingreso, sabemos que hablábamos anteriormente que no todos los niños entran al proceso de educación, ¿verdad? Y también la mala idea que tienen los padres en cuanto a la educación, ¿verdad? Saben que por la falta de oportunidades de trabajo ya no quieren que sus hijos estudien. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta que les ha ido mejor no estudiando, podríamos decir, viendo que lo económico es lo más importante para poder subsistir. Y es así, ellos van viendo cómo pueden subsistir. Muchos de nuestros estudiantes al cumplir cierta edad emigran a otros países porque saben que en otros países van a tener mejores oportunidades. Entonces ya no se interesan por estudiar porque saben que a cierto tiempo van a emigrar, van a encontrar un mejor trabajo y van a poder producir. Y así es, ¿verdad? Y a veces no son trabajos dignos los que se reciben, ¿verdad? Pero con la necesidad de poder subsistir nos hace a que tengamos que aceptar cualquier trabajo. Aumento significativo de la desigualdad social. En cuanto a Guatemala, habrá que agregar a esta realidad latinoamericana el alto grado de discriminación étnico-cultural.
lo que se traduce particularmente que la escolaridad total, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en términos de cobertura en la educación primaria, un aumento, un rezago grande en lo que respecto a la educación básica y diversificada, ¿verdad? Un factor o un problema, podríamos decir, social es la discriminación, es la falta. ¿Y por qué se da la discriminación étnico-cultural? Por la falta de educación, ¿verdad? La falta de no enseñarles a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, lo orgulloso que nos debemos de sentir de nuestras culturas, cómo seguir cultivando estas culturas y haciéndoles saber que todos somos iguales. No hay distinción de color de piel, ni de dónde venimos, ni de vestimenta. Y esto se enseña en casa, y esto se enseña en la escuela los primeros años de vida. Porque si nosotros no educamos bien a nuestros estudiantes, ellos siempre van a ser personas que van a ser discriminadoras, ¿verdad? Y esto es un mal para nuestra sociedad. Todos somos iguales. Otro problema que se da es la cobertura de educación primaria. Todavía no hay cobertura en educación primaria y mucho menos básica y diversificada, que era de lo que hablábamos, ¿verdad? La deserción que hay de escolaridad. Según datos estadísticos generados por las instituciones y organizaciones nacionales, INEDU, PRODESA y NUSAC, e internacionales, Cátedra y UNESCO, sobre los estados de la situación educativa en Guatemala en el año 2013, la tasa neta de escolaridad era de un 45.6% del nivel primario, un 85.4% del nivel primario, un 44% del ciclo básico y un 24.1% del ciclo diversificado. 6 de cada 10 jóvenes no tienen oportunidad de estudiar. Eso fue en el 2013, imagínense en nuestros días, imagínense después de todo lo que se ha pasado después de la pandemia, ¿verdad? Todo el descenso escolar que se tuvo durante la pandemia. Aquí dice 6 de cada 10 jóvenes no tienen oportunidad de estudiar. 3 de cada 10 que se ingresaron son expulsados del sistema y 10 de que ingresaron se enfrentan al fracaso de un sistema educativo. Sería de números reales, ¿verdad? En el año 2013, ¿cuáles son nuestros números del año? Ahora que estamos a 10 años después, cuando hemos pasado una pandemia en la que ha dejado muchos problemas sociales, muchos problemas psicológicos también. El trabajo del maestro cada día es más fuerte, podríamos decir. El maestro cada día, su trabajo es más difícil. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo vienen nuestros estudiantes. No sabemos qué daños traen esos estudiantes. En el año 2013 se reconoce que cada 10 niños de edad escolar, solo 5 están matriculados en la escuela preprimaria. Y de cada 100 niños de 7 a 12 años, y de cada 5 no son atendidos por el sistema educativo regular en primaria. Solamente 4 de cada 10 jóvenes en edad escolar están matriculados en el ciclo básico y 10 de cada jóvenes en edad escolar, solo 2 están matriculados en el ciclo diversificado del nivel medio. Esto lo declarábamos anteriormente, ¿verdad? Esta brecha que tenemos en cuanto a la educación, en cuanto a la sociedad. ¿Cómo está ahora nuestro acceso a la educación? ¿Cuántos de cada jóvenes están llegando hoy a la educación? Vamos a hablar de otro tema que es la brecha digital, que cada vez se hace más brecha dado en la información tecnológica, en lo que respecta al tema de las tecnologías en información de la comunicación, ¿verdad? Vemos esa brecha digital, que hoy en día vemos que lo digital se nos hace y lo tecnológico, podríamos decir, ya no es un lujo, sino es una necesidad que tienen todas las personas a la hora de querer aprender. También. Si estos nuestros estudiantes están capacitados de la mejor manera tecnológica, pues van a optar por obtener mejores trabajos. Y esto va a mejorar la situación de vida que tiene cada estudiante. Entonces, vemos la necesidad de una formación tecnológica, ¿ya? La formación de una buena comunicación y de un buen aprendizaje en cuanto a lo digital.
Ah, anteriormente, pues era un era no un privilegio, sino era pues un lujo que se daba al tener tecnología. Ahora ya es una necesidad. Mientras la calidad del sistema educativo sea deficiente, la educación como pieza clave de las capacidades humanas limita las opciones que la niñez y la juventud guatemalteca tengan el futuro para ser y hacer, ¿verdad? Factores importantes que nos pide el currículo nacional base. Pero si la calidad del sistema educativo es deficiente, nuestros estudiantes no van a tener los conocimientos para poder ser, ¿ya? Para poder ser como profesionales y para poder tener las herramientas para poder incluirse a mejores condiciones de trabajo, a mejores oportunidades, porque no van a poder hacer. El derecho a la educación. Hasta hoy no se ha logrado entender a cabalidad que la educación es un derecho humano y debe ser la espina dorsal que rige a nuestro país como tal, ¿verdad? Y como lo indica la Constitución de la República en el artículo 74, en la que los habitantes tienen derecho a recibir una educación inicial, primaria y básica, ¿verdad? Lo importante que es recibir una educación, ¿más está logrando? ¿Está llegando esta educación a todos los lugares? Está muy bonita plasmada en la Constitución de la República, en el artículo 74, ¿verdad? Pero realmente hay cavidad en la educación en todos los lugares, o hay simplemente cavidad en los seres humanos, en todos los seres humanos, educación, o en todos los seres que habitan aquí, humanos, realmente seres humanos que habitan aquí en Guatemala, tienen esa cavidad de educación. Pues está muy bonito plasmado, pero sabemos que hoy en día no, ¿verdad? No hay un derecho. La reinvención de una escuela nueva, las características de crear seres humanos capaces de hacer cosas nuevas, se traduce en la formación de un espíritu democrático, en el que los valores y la dignidad de todos los sujetos sean respetados mediante a las normas de tolerancia, igualdad y gobernabilidad, lo que se traduce en nuestro medio como la demanda del derecho, la utopía de una mejor sociedad. Y eso es lo que busca una escuela nueva, ¿verdad? No solo que los conocimientos y que sean como maquinitas, ahí todo el conocimiento y nada más. No, lo que busca es formar personas o formar seres humanos con valores que sean dignos, que sean respetados y que también respeten, ¿verdad? Con normas de tolerancia. ¿Y qué quiere decir tolerancia? Tolerar, ¿verdad? Tolerar la forma de ser de otra persona, tolerar su físico, tolerar la forma de dónde viene. Entonces, eso nos trae a una escuela nueva. No solo conocimientos, sino hacerlos competentes hacia personas inteligentes emocionalmente, hacia personas que van a poder desarrollar y desempeñar buenos puestos en una empresa y esos puestos ser de la mejor manera remuneradas y para mejorar la calidad de vida social que esta persona va a tener. Reconversión de la escuela como resultado de globalización. Las escuelas nuevas nos pide la propia globalización. Y si nosotros queremos el cambio en una sociedad, va a tener que ser un cambio tecnológico en cuanto a la educación, ¿verdad? Moral. Habla mucho de moral, habla mucho, habla de comportamiento, habla de sociedad, ¿verdad? En tal sentido, la escuela tendrá que potenciar y enseñar habilidades como el manejo de nuevas tecnologías, el desarrollo de aptitudes necesarias para la sociedad de conocimientos, tales como las competencias claves de conocimientos aritméticos, alfabetización, ciencias, tecnología, idiomas extranjeros, utilización de tecnologías para aprender, cultura general, espíritu de empresarial como signo de emprendedor y creador, ¿verdad? Estos serían los cursos importantes que debe de llevar un currículo en cuanto a un cambio de una escuela nueva, ¿verdad? Una escuela en la cual debe de haber la tecnología, varios idiomas, lo cultural, lo importante que es tener una empresa y poder manejarla,
Y por eso es de que a mí me gusta mucho el curso de evaluación del desempeño, porque yo sé que por medio de evaluación del desempeño a ustedes los están motivando a que cuando se salga de la universidad se cuente con una empresa. Si nosotros tenemos una empresa, vamos a dar más oportunidades de trabajo, mejor estatus social en cuanto al aprendizaje, no quedarnos solo ahí, ¿verdad? Sino que optar por un trabajo, pero también optar por ser empresarios. Cursos importantes, cómo llevar una empresa, cómo realizar una planificación. Hay mucho de qué hablar. En el mes de abril del 2000 se reunió ese grandes objetivos de la educación para todos, el cual suscribió Guatemala y por lo tanto nos compromete como país al desarrollo de un plan que colectivamente debemos alcanzar. Todos los compromisos se resumen así: extender y mejorar la protección y la educación integrales de la primera infancia, especialmente para niños más vulnerables y desfavorecidos. Qué ideal sería, ¿verdad? La protección de la educación integral, educación de todo aprendizaje. Aquí la educación integral conlleva la tecnología, todo lo que hablábamos anteriormente, el comportamiento, ¿verdad? Que todos los niños, sobre todo las niñas, se encuentren en situaciones difíciles, tengan acceso a la enseñanza primaria gratuita y obligatoria de una buena calidad y que se termine esa educación, ¿verdad? Qué bueno sería una educación de calidad que vaya a ayudar a los estudiantes a poder desarrollarse de la mejor manera socialmente, velar porque las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa, de lo que hablábamos anteriormente. También velar porque las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y un programa de preparación para la vida. Suprimir la disparidad de género en la enseñanza primaria. Ya romper esto, ¿verdad? De que solo los niños deben de estudiar. No, también deben de estudiar las niñas. Y secundaria, lograr equidad de género en relación con la educación, garantizando a los jóvenes un acceso pleno y equitativo en educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados para conseguir resultados de aprendizaje, reconocidos y mensurables, especialmente en la lectura, la escritura, la aritmética y las competencias prácticas esenciales que ya conocemos. El marco de los acuerdos del Foro Mundial, Dakar, se inscribe en las recomendaciones sobre las políticas educativas del siglo XXI dadas por el Ministerio de Educación de América Latina en la séptima reunión del Comité de Proyecto Principal de Educación. Las recomendaciones de este foro fueron las siguientes: los nuevos sentidos de la educación en un mundo globalizado y permanentes al cambio, aprendizaje de calidad, atención a la diversidad, ejes prioritarios de las políticas educativas, fortalecimiento y reivindicación de los docentes, los procesos de gestión al servicio del aprendizaje y la participación, y la aplicación y diversificación de oportunidades de aprendizaje para el logro de la vida. Qué bonito todo esto, ¿verdad? Qué bonito si se llevara a cabo y sería lo mejor, sería la educación, sería una utopía en la educación. Medios y tecnologías para la transformación de la educación, financiamiento para lograr aprendizaje de calidad, que era lo que hablábamos anteriormente. Sistemas de información para el mejoramiento de las políticas prácticas educativas y una cooperación internacional. En torno a la formación de los docentes, en este sentido, las personas que nos interesamos en la educación coincidimos que el cuerpo de docentes es determinante y fundamental para encauzar la calidad de educación. Es quien coloca el centro del aula en el currículo y quien articula la escuela con la comunidad. La persona que incrementa las posibilidades de formar conciencia ciudadana en la niñez y en la juventud. Los docentes somos los más importantes en la educación, porque por medio de ellos es que se reciba una calidad de educación
o no. Para ello hay que prepararse y tener las herramientas adecuadas para poder realizar, fortalecer la profesión docente, elevando sus responsabilidades, generando nuevos incentivos, formación permanente y evaluación de mérito. Era algo muy importante, formar nuevos incentivos, una formación permanente y una evaluación. Toda reforma impulsada desde el Estado requiere necesariamente de la aceptación de sus destinatarios, que son los docentes. Los problemas más graves que se enfrenta la educación en Guatemala son los siguientes: analfabetismo, precariedad en sistema, creatividad e innovación y falta de maestro en las escuelas. Pero hay muchas escuelas que no tienen maestro. Falta de inversión en la educación, falta de calidad educativa, fracaso escolar, infraestructura escolar. Como vemos en la foto que presentamos ahora. Y con esto terminamos nuestra clase. Pues muy importante saber de que nosotros como maestros somos los ejes primordiales para una buena educación. Que la forma en que nosotros nos preparemos tiene que ver mucho en cuanto a la transmisión de una educación. De que nuestro trabajo es de gran responsabilidad porque nosotros como maestros somos quien formamos las sociedades. Que nosotros depende, de acuerdo a la educación que nosotros impartamos, depende cómo el ser humano se va a enfrentar a una sociedad. Depende cómo va a actuar ante una sociedad. Importante que nosotros resaltemos el compromiso que tenemos también en cuanto a nosotros, hemos sabido a los estudiantes el respeto hacia otras personas, la dignificación de culturas, la dignificación de ellos como personas. Agradezco mucho por su clase, agradezco mucho por la atención prestada y dejo con ustedes estas preguntas. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la educación en Guatemala? ¿Cómo fortalece la formación de docente, que es inhibición? ¿Cómo es la situación en Guatemala? ¿Y qué es calidad educativa? Con estas preguntas dejo mi clase agradeciéndoles su atención, agradeciendo estar aquí. Bendiciones para todos y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo fraternal y los mejores deseos y las mejores vidas. Bendiciones.